Guapos, guapas, vamos por la siguiente misión. Vamos, salimos de aquí. Correctico. Esta misión es de Elgos. Es que es la que creo. ¿Ah? Ah, ya, ya, no, no. Esta misión es... Me confundí, lo siento. Uy. Oli. Se parece a Lily. ¡Ángel! Es idéntica a Lily. No soy un ángel. Soy... Una niña. ¿Una niña? ¿Cómo así? ¿Ángel? Ese hombre tan amable que está ahí me dijo que te diera esto. ¿Qué es esto? No sé, pero yo cumplí con mi misión. ¡Adiós! Nos mandan ya regalitos. Somos populares. Qué extraño. Envió una niña en lugar de venir a hablarme en persona. ¿Qué es este programa? Carta de solicitud. Petelos Plaza. Esta misión tenemos que hacerla en el centro comercial. ¿Está relacionado con el centro comercial inundado? Sí. No es un pedido muy específico. Parece una trampa. Pues allá vamos. Podría ser. Lo vamos a saber cuando lleguemos ahí. ¿Qué hacemos? Vamos, es un camino rápido en realidad. Vamos al telefonito del amor, se me perdió. Nos vamos al tetrápodo porque tenemos que viajar de nuevo a I27. Centro comercial, si escuchan eso, es en I27. Ah, viniste. Te estaba esperando. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Estás lista para partir? Ah, no. I27. Estoy haciendo las misiones conforme van saliendo, así que no me juzguen. Ya, perfecto. Una vez ya estamos en I27, lo que vamos a hacer es nos vamos al teléfono y nos vamos a teletransportar a la zona de la entrada del centro comercial. Están nuevas todas, pero no he viajado ninguna. Luego van a darme misiones que me van a mandar a todos los sitios, de hecho. Salimos por la puerta. Recuerden que este está vivo. Está pasando en el depósito 77. ¿Y por qué le dijeron a la niña que me diera ese mensaje? En fin, necesito encontrar el dispositivo de control. Vamos a desinundar esto para que nos puedan dar el resto de misiones de este sitio. El camino es de hecho bastante rápido. Bueno, aquí simplemente nos vamos a mano izquierda y ya, está sencillito. Nos podemos poner a explorar el centro comercial, pero luego nos va a tocar, así que no perdamos el tiempo. Y luego nos van a dar misiones específicamente para eso. Nos tenemos que dirigir acá y ya. Ya. Si está con la espada afuera, estás en combate. Guapísimo. ¡Wow! ¡El programa está funcionando!
yo pude descifrarlo. ¡Qué vergüenza! Es casi como si la persona que hizo este programa fuera la responsable de haber dañado el sistema de drenaje. Pues en teoría. Bueno, luego ahora podríamos ponernos a explorar, pero nos vamos a volver, ¿no? Podemos explorarlo un poco. ¿Y tú por qué estás viva de nuevo? Te pude arreglarlo. Volvemos allá, lo siento mucho, fue un error mío. Lo que hay que buscar es un depósito que está hacia abajo. Entonces vamos a ir explorando sí o sí la zona. Lo siento mucho. Mea culpa. Ay. Voy a saltarme a los enemigos, igual no me van a seguir hasta abajo. ¡Qué asco con esta puerta, por Dios! El peor enemigo del juego. Bueno, para futura referencia puede ser esto. Y ya, de aquí podemos ir explorando todo hacia abajo. Como dije, un juego muy explorable. Esta creo que no tengo el código. Con el tiempo se va consiguiendo todos los códigos, así que poco mucho de qué, pero oye, yo no le subo los niveles a la... Miren la belleza que me acabo de encontrar. El código de arriba, creo. Alfa y lo demás. Vamos a ver si es. A ver, la primera vez que ustedes hagan esto, igual van a hacer exactamente lo mismo, seamos sinceros. Y si ya saben, sí, es el código. No creo que alguien vaya a desbloquear la zona y que no haga esto. Cap. Eso supongo que es gamma. Sobre todo en una primera partida. Estas son cosas que sirven muchísimo. Por aquí podemos cruzar al otro lado, por cierto. Aunque acá hay un human. Por ahí se puede bajar directamente abajo, lo cual nos va a servir en alguna misión. De momento no. Human. Human. Hasta que fuera el human. Hay una lata de refresco. De pie. Esta ya la tenía. El counter de ese ataque es solo... Váyanse para atrás. Me espantó la computadora. No juegues con mis sentimientos de esa forma, computer. No sé qué fue lo que pasó allá afuera.
Listo, sigamos con nuestras vidas. Obviamente no es aquí. Está abajo. 70 metros hacia abajo, me indica el radar. A ver, mi amor, yo lo que quiero que hagas es que... Bueno, algo así. No eso, pero algo así. Perfecto. Seguimos bajando. A ver, eso solo sirve para bajarse hasta aquí, o sea... O para subir más rápido. Que es un uso muy válido, ¿no? Llegamos al fondo del meollo del asunto. O casi, pero... hay que revisar, hay que revisar. Además, creo que el depósito está por aquí. Esta ya creo que la tengo, pero... ¿Por qué? Ah, estoy en combate. ¿Cómo va a coger esto? Que automático. Ah, tú sigues vivo. Sí, este sí lo tengo. Creo, original. O Cryo. Ok. Y llegamos al depósito. El otro lado lo exploraré en el futuro. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Sí. Nos dice traidores, simplemente no podíamos vivir en la ciudad. Hombre, conozco a mucha gente capaz. Cortes, heridas. Libro de la fe. La madre esfera es sabia y nos guiará a la salvación ante la crisis del final inminente. Por lo tanto, honraremos la voluntad de la madre esfera, tanto en la tierra como en el cielo, y regresaremos a la colonia. La llegada del ángel marcará el comienzo de la salvación. Ah, es una profecía eso. Lo único que hicimos fue librarnos del aislamiento en la cuna. No somos traidores. Alguien tiene que saber esto. ¿Por qué nos estigmatizan y nos tratan de traidores? A ver. Acerca de nuestros corazones, nos oponemos a las horribles reglas de la ciudad. No sé por qué lo tachó. Lo único que puedo hacer es rezar a nuestra madre. Se ahogaron. Todas esas personas. La superficie de este corte indica que lo hicieron con un cortador de plasma. Esta persona sabía. Entonces. ¿Con Ángel? No. No usamos este tipo de arma. Esto parece ser obra de un soldado. No entiendo. Una espada como esta debería usarse contra... Hay una cosa que sí sé. Este centro comercial se inundó a propósito para encubrir... Ah, no sé. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, al menos podemos recuperar las placas de... Siempre y cuando no estén demasiado dañadas. ¿Listo? Volvemos a Sion. Misión cumplida. Tétrica, pero cumplida. Uf, ahora. Ok, tenemos que volver acá con la niña. ¡Hurra! Ya. El mismo hombre de antes me dijo que te diera un regalo. Ok, gracias. Y también dijo que te diera las gracias de su parte. Espera,
¿Puedes describirme su apariencia? Dile de nada de mi parte. ¿A dónde? No sé, era alto, tenía una máscara, así que no pude verle la cara. No sé a dónde habrá ido después. ¿Ya puedo irme? Cuídate. Está bien. ¿Quién era? ¿Quién nos guió hasta los cuerpos? ¿Quería que fuéramos a recuperarlos? Cualquier suposición que hagamos ahora no sería más que eso, una suposición. Yo voy a descubrir la verdad. Lo prometo. I promise. Sí, así. Misión completa. En el video estará puesto la parte en la que me perdí. Como no le hagan caso a esta parte. Nos vemos en la siguiente misión, guapos, guapas. Chao.